La séptima caminata binacional se realizó en la frontera sur de nuestro país con el objetivo claro de hacer el llamado para evitar que se siga dando la trata de personas en Costa Rica y Panamá. La Oficina Internacional para las Migraciones, OIM, desde los años 90 venimos trabajando para brindar protección y asistencia a las personas, tanto hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren del delito y son víctimas del delito de trata de personas. Hoy nos encontramos en Paso Canoas, la séptima caminata binacional Costa Rica-Panamá para sensibilizar y concientizar a las comunidades transfronterizas sobre el delito de trata de personas y la importancia de la denuncia de este delito. Según las impulsoras, esto es un ejemplo del trabajo conjunto que se realiza entre los dos países para hacerle frente a un tema delicado como es la trata de personas. Es una labor conjunta entre dos países hermanos y que deja buenos resultados. Esta actividad es organizada por las instituciones de ambos países que conforman la COPAMI, la Comisión Permanente para la Asistencia y Protección de los Migrantes Vulnerables en la Zona Fronteriza. Y ha sido una articulación que desde la OIM lo vemos como un ejemplo a nivel regional que ya lleva 7 años realizándose y esperamos siga continuando este tipo de actividades para sensibilizar a todas las comunidades del cordón fronterizo. La labor la efectúan desde hace varios años para evitar que a esta altura del 2019 se siga repitiendo una situación tan lamentable. Esta comisión viene trabajando desde hace muchos años para prevenir el riesgo de la vulnerabilidad de los migrantes. Entonces la Coalición Nacional de Panamá, la Coalición de Costa Rica, le dice a la población no a la trata de personas, prevengamos el delito. Costa Rica ha identificado a julio 26 víctimas, Panamá ya tiene 10 víctimas acreditadas y el año pasado tuvimos por parte de Costa Rica un total de 30 víctimas durante todo el año, lo que significa que viene en aumento el delito de la trata. Y hoy nos reunimos y caminamos diciendo no a la trata de personas, no a la venta de seres humanos. Esta fue la séptima caminata binacional que se hace en torno a este importante tema.